Ok, señores, es la primera vez de muchas que voy a platicar con ustedes. Todos ya los vi ahorita en el ring, con equipo muy bonito y todo, pero esta misión que me encargó el patrón es muy importante para mí. Sobre todo, asistencias, a entrenamientos también. No por el hecho de que estén aquí ya los cuatro, lo tengan seguro. Cualquiera se puede ir, empezando contigo, Tony. Y Niebla Roja. ¿Quién es Niebla Roja? A ese déjamelo en paz. Dije cualquiera se puede ir. También él, le tengo que decir varias cosas. Sobre todo, que yo quería que fueran puros laguneros. Desde un principio te lo dije. Yo nomás lo acepté para trabajar contigo. Pero como te lo dije, si no me gusta cómo trabajas, adiós. A ver, Uma, si no es de gustos, ¿eh? No, no, no. Es de resultados. Te lo dije, no, si gusto. No me gusta cómo trabajas, te vas. No estoy de acuerdo. Puma King, no quiero esa playera para subir a luchar. Ni tu tío ni tu padre las utilizan. Pero ¿por qué? Tienes que echarle muchas ganas y menos juego y menos juego en el ring. Yo no quiero eso. Concéntrate en lo que tienes que hacer de ganar ese torneo. Igual tú, Pólvora. Ganaste un torneo de físico constructivismo. ¿Dónde está el físico? Es lo acepto, no me he preparado al 100%, digo, pero está entrenando luchísticamente, así que lo bueno, que vale eres es eso. Campeón, eres campeón mundial, bueno, nacional, bueno, señor Guerrero, nacional. Demuestra el por qué eres campeón. Lo he demostrado. Demuéstramelo. Tú, Euforia, ya estás con los grandes. Te tienes que invertir al físico. Sí. Tienes que ponerte a entrenar y más volumen. El equipo, ya te dije que lo tenías que cambiar ese equipo. Sí, ya estoy trabajando. Ver echando más ganas a ese equipo. Niebla Roja, vas bien por ese camino, espero que sigas. ¿Bien de qué? Yo les digo que vas bien es porque vas bien. Dale la playa. No la hemos visto, pero yo no tengo la culpa que ustedes que tengan años aquí en la empresa llegue un lagunero y les dé envidia. Deberías empezar por ponerte la playera. Jóvenes, sobre todo, muy importante, ahorita hay una rueda de prensa, no voy a estar, tengo un compromiso, tengo una lucha contra el mal amigo en la ciudad de Querétaro, pero se las encargo, sobre todo a ti, Tony. Tenemos que estar conscientes de que es un compromiso grande. Ese título lo queremos en este equipo, el de los rudos. Este es el proyecto más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre, en busca de un dolor. El señor Alonso encomendó esta misión a dos personajes claves en el Consejo Mundial. Antes Bondad, conocido también. Él tiene la encomienda por parte del señor Alonso Lutelot de seleccionar a cuatro jóvenes técnicos. Vamos a esforjarlos y darles consejos y apoyarlos y llevarlos al estrellato y darles experiencia. Por el otro lado, es un rudo, me refiero por supuesto al último guerrero. Mi rivalidad con él es profesional, haría una tregua con Atlantis, apuntándole bien y aclarando bien que arriba del ring no me dé la espalda. En ellos dos va a recaer esta gran responsabilidad, se van a tener que apoyar en dos maestros. Por el lado de los técnicos, Franco Colombo, y por el bando de los rudos, el maestro Tony Salazar. A mí se me va a hacer un poco difícil, porque los dos somos de un carácter muy fuerte. Tanto el guerrero, como yo tengo mi genio, y vamos, va a ser muy difícil que compaginemos algunas cosas que queremos sacar un ídolo rudo, o que el triunfador de esta justa sea un rudo, pues tendremos que ponernos de acuerdo, si no, el equipo técnico nos va a comer el mandado. Su entrenamiento de Salazar no los he visto yo mucho, y pues es muy buen maestro, pero yo pienso que tengo más completa mi técnica que él. O sea, deseo suerte, pero nosotros vamos a sacar al proyecto que se gusta. Eso ya lo veremos, profesor, más adelante. Arrancamos el viernes 27 de abril, primera fase de este torneo en busca de un ídolo. Van a ser dos match relámpago, el mano a mano con límite de tiempo de 10 minutos, pero van a ser dos mano a mano, después el martes dos mano a mano. Sin embargo, aquí va a haber una variante muy especial. No solamente se va a calificar el rendimiento en el ring, se va a calificar la personalidad, el personaje, el compromiso, los cuatro jueces. La verdad no lo esperaba, fue sorpresivo. Quiero agradecer
Consejo Mundial de Lucha Libre, pues que se hayan fijado en mi persona para un evento tan importante y sobre todo en una labor tan difícil como es la del juez. Un luchador, sobre todo del Consejo Mundial de Lucha Libre, debe estar preparado en todos los terrenos, debe tener una preparación integral, inclusive para que la fama en un momento dado no lo gane. La vida en rosa. Baby, ay qué rico, ay qué chulo, qué rico, ¿no? Sabor. Bueno, vengo a ser mi Lupita D'Alessio y sus Pepillo Origen. Vengo a criticar como debe de ser, recio, no importa rudo técnico, no va a haber favoritismo. Diamante, diamante, estatura, cuerpo, wow, carajo. Y bueno, diamante, espero y le pongas todas las ganas para salir adelante en esta competición. Como no quiere. Es un estilo totalmente extraño. Es su propio estilo. Él es Reyes Landa Cruz, mejor conocido o peor conocido como el Tirante. El que yo sea juez te da la oportunidad de tenerme cerca, de verme. No puedes tocarme. Como en este caso puedes escuchar mi voz, sentir mi esencia. Así que tómalo como una suerte. Y fui llamado es porque había la sospecha, la inquietud de que podía haber corrupción entre los demás jueces. No sé quiénes sean. Y yo creo que ese fue el motivo y pueden estar seguros que mi calificación va a ser certera, va a ser veraz, va a ser la mejor. Yo creo que el más de nosotros lo es mejor que él, vaya, para acabar pronto. Hay muchas cosas que obviamente no voy a decir que voy a calificar, ¿no? Ellos se pueden imaginar que uno va a calificar su estilo, sus llaves. Hay muchas otras cosas que la gente no ve y que uno como luchador de experiencia, pues le ponemos más atención a esas cosas. Voy a ser un juez, yo creo que muy estricto. Cada luchador tendrá 4 confrontaciones en Match Relámpago en duelos de técnico contra rudo, con duración máxima de 10 minutos. Donde se podrán obtener 20 puntos en caso de triunfo, 10 por empate y 0 por derrota. Los jueces por su parte, cada uno tendrá a su disposición 10 puntos y en total libertad podrá expresar su calificación. El resto de los 40 puntos en juego los otorgará el público también con completa libertad a través de www.enbuscadeunidolo.com. Al terminar esta primera ronda, los 4 finalistas harán equipo en relevos australianos con los consejeros Atlantis y Último Guerrero, para dar inicio así a la siguiente y decisiva etapa. Pero antes, estos son los 8 protagonistas. Puma King. Titan. Pólvora. Diamante. E.O. Dragon Lee. Niebla roja. Víctor. En busca de un ídolo. Bueno, a ver jóvenes, no venimos a vacilar en 1980. Los quiero, es un entrenamiento fuerte, los quiero en el tipo de entrenamiento, no los quiero así,
Yo no creo que ustedes entrenen lucha libre así, porque no se puede.